padrísimo, está padrísimo. Es Córdoba, Veracruz. Estamos en el centro histórico de Córdoba, Veracruz. En esta ciudad se firmaron los tratados de Córdoba. Saludos desde Puebla. Hola, muchos saludos a Puebla. ¿Escuchas eso? Deben estar ahí. ¿Me está bebiendo quién? ¿La gente? No, 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 no. Es como muy familiar esto. Sí, el ambiente es como muy tranquilo. Gente por aquí bailando. Saludos desde Acapulco. Hola, yo no conozco Acapulco. Les cuento que tiene como unos 10 minutos que se apagaron todas las luces del palacio y empezó este espectáculo. Hola, bienvenido. Ya que todos saludan, tus saludos desde Guatemala. Hola, pues muchos saludos hasta Guatemala. ¿Cuándo empieza el show? Dicen que es cada hora, 8, 9 y 10 de la noche. Ya se acabó, miren, ya se apagó todo. Se acaba de apagar, allá está la luna, muy coqueta ella. No sé. Y esto continúa por aquí. Es bonito Córdoba. Pues fíjate que es la primera vez que me toca estar por aquí. Y hasta ahorita lo que he visto está muy bonito. ¿De dónde soy? Yo soy de Poza Rica, Veracruz. Poza Rica está más o menos a 4, 5, como 7 horas desde aquí. Saludos desde Zacatlán, Puebla. Pues el estado del tiempo está muy rico, ¿eh? Hace calorcito, hace calor. Yo pensé que íbamos a tener frío, pero para nada. Está muy rico el calor. Saludos a su tierra. Gracias a Tampico Alto. Saludos hasta Poza Rica, ¿cómo no? Está muy romántica la noche, ¿eh? Muy, muy, muy romántica. ¿Conocen por allá? No conozco Tampico Alto, he pasado. Yo vivía en Monterrey y he pasado por Tampico Alto, pero no hemos entrado. Desde Tlaxcala. Miren, estos son los portales. ¿Contas? ¡Hola, amor! Mándame un beso. ¡Mua! Estoy enfrente de... ¿Dónde estás tú? Estoy enfrente del... Donde están aventando las pelotas. Están de vacaciones en Córdoba. No, venimos a dar una conferencia. La vamos a dar mañana. El calor está tremendísimo. Está rico. ¿Y dónde? ¿Qué tal el calor allá por donde andan ustedes? ¿Conferencia de qué? De marketing en redes sociales. Mañana vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con estrategias de marketing. Ya te vi, estoy cerca, te puedo ir a saludar. ¿Por qué no? Claro. ¿Estás en Córdoba? Digo, esto es el palacio. Hola, a ver. Es mi Periscope. Aquí lo dicen, miren, lo pueden ver en la cámara. Oh, ahí estamos. Qué padre. ¿Tú me dijiste que me venías a saludar o alguien más me dijo que me venías a saludar? ¿No fuiste? Van a transmitir su conferencia. Pues mira, somos dos. A lo mejor nos transmitimos. Podría ser un poquito, podría ser.
Igual ya hacemos un Periscope mañana, ¿no? De la Ok. Bueno, ¿y quién es el que me iba a venir a saludar? ¿En serio? Ya, puedes enseñar tu carita, claro. Aquí ando. 10 de la mañana, pues ya aprendieron todo. Ya se acabó el show de Luces y Sonidos. Espero que les haya gustado mucho. Vamos a seguir ¿qué? Transmitiendo. ¿Les gustó? Ay, nos encantó. Estuvo padrísimo. Me encantó la segunda. Nos queremos colar. Así, aquí los colados, ¿ya ven? Hola. Vamos a quedar ahí donde firmaron los tratados. Vamos a llevarlos a donde firmaron los tratados de Córdoba. A ver, corregimos. 1821. Y por 10 años no nos vamos a pelear. Por 10 años no nos vamos a pelear. Independencia. ¿Quién es soltera aquí? Todas somos solteras. Ya se vino aquí a anunciar Demis. Vamos, ven. Y ellos también son solteros, ¿eh? Claro. Ellos son solteros, ¿sí? Yo vengo con unos amigos. Pregunta, ¿qué son los tratados de Córdoba? Ah, fue el tratado que dio fin a la guerra de independencia, porque lo firmó Juan O'Donoghue, que era virrey en ese entonces de la Nueva España, que era México, que venía, y lo firmó Agustín de Iturbide, que era el jefe de las fuerzas de independencia. Ay, muy ya bien. Después de eso, de aquí salieron a la Ciudad de México. Se fueron a México. Bueno, vamos a cruzar la calle. Dice que en esta esquina se firmó. En esta esquina, sí, bravo, sí sabe de historia. Bueno, aquí es el típico de echar cafecito. Ah, miren, nos van a, que qué preparada está, ya ves. Al rato vamos a ir a tomar un cafecito. Dicen que en Córdoba es muy tradicional el café, es una zona cafetalera. Ella es mi compañera, ella es mi amiga, un agente de trans, un agente de policía vial. Es que venga clásico. Aquí está. En este caso se celebraron el 24 de agosto de 1821 los tratados de Córdoba entre el generalísimo Agustín de Iturbide y el virrey Juan O'Donoghue. Wow. El sitio donde se firmaron los tratados de Córdoba, y soy muy emocionada. Aquí estuve Agustín de Iturbide y yo también. Bueno, ya. Ahí los dejo.